Acaba de terminar el partido en el Gigante de Alberdi, victoria 2-1 de Belgrano sobre Estudiantes en la primera fecha de la Copa de la Liga, un triunfazo para inaugurar el minuto del hincha. Aquí vemos cómo la gente se retira feliz de la República de Alberdi porque su equipo volvió a ganar luego de varias jornadas, y vamos a consultar a la gente qué sensaciones les dejó este triunfo del Pirata. Vení, vení, vení un segundito. Para minuto de gol, tenés el privilegio de ser el primero. ¿Cómo lo viste el equipo hoy? La verdad que muy bien, estamos preparados para dar pelea y vamos, anda bien. ¿Sí? ¿Cómo lo viste a los refuerzos, sobre todo a Pacerini, que clavó dos pepas hoy? Y es una locura, tiene que seguir así porque Vegetti dejó la vara muy alta, pero vamos, anda bien. ¿Lo va a poder reemplazar bien a Vegetti? Y no hace nada fácil, pero hay que tener fe. Muchachos, muchas gracias por participar. Acá se pueden encontrar. Bueno, acá vemos cómo la gente ya con Pacerini se empieza a ilusionar porque justamente viene de Chile, clavó dos goles hoy para ganar nuevamente luego de 6 partidos y para darle un triunfo más que importante a Belgrano en esta liga profesional. ¿Querés opinar? Se va la gente muy feliz. A ver quién se acerca acá para el micrófono de Minuto de Gol. Vení, un segundito, dale, dale, dale. Ahí va. Genial. ¿Tu nombre cómo es? Uriel. Uriel, ¿cómo lo viste hoy el equipo? Ah, muy distinto, cambiado, juego más, tácticos, el 9 muy bueno, así que vamos a ver, nos ilusionamos de vuelta. Muy bien, se sintió como un aroma a desahogo nuevo del triunfo, ¿no? Sí. Muchos partidos sin ganar. Mucho, mucho. ¿Y la sensación de volver a gritar un gol en el Alberdi? Oh, emocionante. Bien, ¿y cómo lo ves al equipo para el resto del campeonato? ¿Cuál es el objetivo de Grano para este torneo? A seguir metiendo, como metimos hoy. Y bueno, definirlo a lo Belgrano. Muy bien, bueno, gracias. Acá nos puedes encontrar, mira. Dale. Minuto de gol, te vas a ver. Dale. Así que muchas gracias, Uriel. Que andes bien. Bueno, acá la gente sigue retirando del Gigante de Alberdi. Justamente Belgrano va a jugar contra San Lorenzo la próxima jornada. Tiene justamente el primer partido como visitante, pero bueno, lo más importante es que arranca la jornada aquí en el Gigante de Alberdi, ganando un partido más que importante para las aspiraciones, sobre todo de Copa Sudamericana. Belgrano se vuelve a poner en puestos de Copa Sudamericana con este triunfo parcial. ¿Querés opinar? Venga, venga. Viene la señora acá. Más que feliz, su cara denota todo. Más que feliz. Me alegro muchísimo el esfuerzo que hicieron para lograr este resultado. Los felicito realmente. Estoy feliz. Me llena el corazón. Se nota en su cara la felicidad y en el corazón, ¿no? Sobre todo. ¡Aguante Belgrano! Hice 200 kilómetros y siempre aguantando Belgrano. ¿De dónde viene? De Las Varillas. ¿De Las Varillas? ¿Viene todos los partidos de local? Casi todos, casi todos. Bien, y estos 20 días sin ver a Belgrano, ¿qué significaron para usted? Un aburrimiento, totalmente. Qué sé yo, los que somos parte de esto, es como que se torna interminable. Pero bueno, hoy fue el día, hoy muy fue bien, el día. Muy bien, volvieron a ganar y volvieron a convertir, ¿no? Exacto. Se volvió a gritar un gol en el Gigante. Sí, totalmente, así que más que feliz. Bueno, muy bien, señora, acá se puede encontrar, se va a ver en el canal de YouTube de Minuto de Gol. Gracias, bueno, muchas gracias. Que ande muy bien. Gracias, señora. A ver, los nenes se acercan. A ver, ¿cómo es tu nombre? Benjamín Martínez. Benjamín Martínez. ¿Y el tuyo? Joaquín. Joaquín. ¿Qué les pareció hoy Belgrano? Muy bien, jugando. Me metí todo en alegría, en el corazón. Parecía que como lo tocaba en mi corazón. Ajá. Y por jugar y por ganar. Bien. ¿Gritaron mucho hoy los goles de Belgrano? Muchísimo, muchísimo. Atajabanas de Losada y todo. Atajabanas de Losada, ¿no? Muchas. ¿Qué les parece ahora que Belgrano se le fue Vegetti y justamente volvió a ganar? ¿Qué sensaciones les da eso? Y como felicidad, si no es bueno, tenemos reemplazo con Pacerini. ¿Y cómo lo reemplazó, no? Dos golcitos clavó. Dos goles y dos golas. Bueno, muchachos, mira, acá se pueden encontrar, ¿sí? Y muchas gracias por participar. Bueno, acá se va la gente. ¿Quién más quiere opinar? Mira, el maestro acá con un chori. Mira, qué jugador. ¿Cómo es tu nombre? Alejo. Alejo, bien, Alejo. ¿Cómo lo viste hoy a Belgrano? Bien. ¿Bien? ¿Te gustó? Sí. Porque ganó, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre? Álvaro. Álvaro. ¿Cómo está el chori? Bien. ¿Bien? Genial. Ahí va la gente que sigue retirándose. ¡Belgrano! Vení, maestro, vení. No se anima a opinar, bueno. Acá se ve, sigue. Guarda. Cosa que pasa, estamos en la vía pública, pero bueno, justamente la alegría
Y bueno, cosas que pasan, maestro. Acá estamos en vivo y en directo para Minuto de Gol. Los invitamos a suscribirse como a toda la gente, a darle me gusta a nuestros videos, porque justamente estamos arrancando con estas reacciones en vivo y en este caso con el triunfo de Belgrano frente a Estudiantes. Vamos a ver acá, este muchacho tiene pinta de saber de fútbol. Venga, maestro, venga, venga. Un segundito. No se anima, bueno, genial. A ver quién se anima a opinar. Este sabe, ¿no? Este, me dijeron que sabe. Yo sé. ¿Cómo es tu nombre? Franco. Franco. ¿Cómo lo viste hoy al equipo? La verdad, bien. Los fichajes jugaron bien. Sobre todo Pasarini y Doblete. Como vos sabés mucho, te voy a preguntar. ¿Qué viste en cada uno? ¿En Marín, en Pastrán, en Pasarini? Pasarini... Pasarini, muy bueno dentro del área con el cuerpo. Regatea, velocidad. Marín igual, regate, velocidad, juego, pase. ¿Y el otro cómo se llama? Perdón. Y Pastrán, el 7. Sí, Pastrán. No lo vi mucho, pero lo que vi, jugó bien. Atento a las jugadas, a los rebotes. Eso, todo. Bien. ¿Y crees que pueden reemplazar a Vegetti y a Zapelli? ¿Crees que pueden ser reemplazantes a la altura? Yo creo que Zapelli, Marín, muy bien lo está reemplazando y lo puede reemplazar. Y Pasarini, lo mismo con Chavarría, lo mismo con Vegetti. Bueno, muchísimas gracias, hermano. ¿Vos querés opinar un...? ¿No? Ah, él es el que sabe. Perfecto, genial. No, gracias a vos. Tomá, tomá. La tarjeta para que se suscriban al canal de Minuto de Gol. Ahí se van a ver. Bueno, la gente se retira muy contenta del estadio, como verán. Algunos están al tanto de los refuerzos, justamente el goleador. ¡Vamos a ganarnos, culiao! La gente está feliz, no le importa quién hizo el gol ni nada. Pasarini por dos, entonces, Pastrán, Marín, Giacapace en el banco de los suplentes y Chavarría que ingresó en el final justamente para darle el triunfo a Belgrano. ¡Qué jugador! Están todos felices y contentos por el triunfo de Belgrano. Maestro, ¿lo molesta un segundito, puede ser? Bueno, no quiere saber nada. A ver ustedes, muchachos, ¿no? Genial. Hay gente que se anima a la cámara y otros que no mucho. Vos me dirás cómo estamos de tiempo, el camarógrafo ahí, Ramiro Gómez. Vamos, Belgrano. La gente que se acerca justamente a nuestros lugares de grabación. Y vamos a consultarle un poquito, a ver qué opinan del partido. A ver, ella quiere opinar, o vos. Uno de los dos. ¿Qué te pareció hoy Belgrano? Triunfazo. Triunfazo, ¿no? Sí. Era necesario. Se armó mejor. El equipo está mejor. Bueno, muchas gracias. Acá seguimos. A ver, ¿quién quiere opinar sobre el triunfo del Pirata cordobés? Vamos a consultarle al maestro acá. A ver, ¿querés? Un segundito, ¿puede ser? Bueno, genial. Maestro, ¿puede ser un segundito para la cámara de Minuto de Gol? Buenísimo. Se sigue retirando acá la gente, maestro. Una tarjetita para que se vea en el canal de YouTube Minuto de Gol. ¿Cómo vio hoy al equipo? Lo vi muy bien, la verdad que me gustó mucho. No te olvides vos que hubo muchos jugadores buenos, o sea, que han debutado en Belgrano. Y creo que eso fue la gran diferencia del equipo. ¿Vio un equipo diferente al que venía jugando en la liga profesional? Yo entiendo que sí. Es otra clase de juego. Creo que Farré lo pensó y lo jugó muy bien al partido. Y no lo dejó jugar, al contrario. Que eso es una gran ventaja para un equipo como Belgrano, ¿no es cierto? Que necesitaba recuperarse de todas esas derrotas que habíamos tenido en el torneo pasado. Creo que la mejoría se vio. Esperemos la continuidad de todo esto, ¿no? Que fue muy lindo, la gente muy contenta. Y bueno, esperemos, te vuelvo a repetir, que esto se repita. Bien, le hago la última consulta. ¿Cuál es el objetivo de Belgrano para estos 14 partidos que quedan? O 13 en realidad. Bueno, yo entiendo, de acuerdo a la campaña que hice el año pasado, tiene que aspirar a ingresar a una copa. Bien. No importa cuál. Pero es importante jugar una copa internacional. Te da más jerarquía, es otra clase de juego, es dinero para el club, muy necesario a veces, más en esta circunstancia. Y bueno, y además tenés que tener suerte, con suerte y con un poco más de mejoría, porque siempre hay que tratar de jugar mejor, se puede lograr lo que
entiendo que el club pretende que jugar Copa Internacional. ¿Está cerquita la Sudamericana? Está muy cerca de la Sudamericana. Y bueno, esperemos que por lo menos jugar esa. Bueno, muchas gracias por su opinión. Genial. Para Minuto de Gol, tome una tarjetita. ¿Quiere opinar un poquito del partido? Ah, genial, genial. Ya habían aparecido en cámara. Acá la gente se sigue retirando. Mirá, maestro. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Para Minuto de Gol, tome. Le doy una tarjetita antes que nada, para que se pueda ver después. Bueno, en familia, ¿eh? En familia hoy, sí. Nos trajeron suerte. Qué mejor que arrancar un fin de semana largo con Belgrano ya ganando, ¿no? No, olvídate. Festejamos todo el fin de ahora. Genial. ¿Y cómo lo viste el equipo hoy? Bien, bien. Cuando Longo anda bien, el equipo anda bien. ¿Y los refuerzos? Bien, bien, se mostraron bien. Sobre todo el 10. El enganche la pisa bien, la pide. Así jugó el equipo bien. ¿Te gustó Marín? Sí, me encantó Marín. Bueno, muchas gracias y a disfrutar en familia. Bueno, acá se acerca más gente. Maestro, ¿cómo le va? Muy bien, ando. Muy bien, porque este es el equipo que tenemos que tener ahora. Marín se ha posicionado ya como el número 10, ya está. Ya está. El equipo que tenemos que rendir ahora está ahora. Así tenemos que jugar siempre. ¿Crees que Marín y Pacerini pueden estar a la altura para reemplazar a Zapelli y a Vegetti? Sí, obvio que sí. Muy bien. Pacerini se pasó hoy. Muy bien jugaron Pacerini y Marín, jugaron muy bien. El equipo es el que tenemos que tener como siempre. Ahora de adelante tenemos que jugar así. Genial. Bueno, maestro, acá se puede ver. Que ande muy bien, hasta luego. Bueno, la gente que se sigue retirando, van 12 minutos de video ya, así que vamos a encontrar el último testimonio y nos vamos a ir despidiendo acá del gigante de Alberdi. Conchilalora, loco, de la cuna hasta el cajón. Vamos, Belgrano, querido, te amo con todo mi alma, Belgrano. Sos mi locura, sos mi pasión, sos todo en mi vida. ¿Te quieres ver? Acá te vas a encontrar. Gracias, querido. Bueno, maestro, que ande bien. Bueno, genial, acá de a poquito nos vamos despidiendo. La cancha de Belgrano ganó 2-1 y los hinchas están felices, contentos, porque saben que van a tener un fin de semana más que satisfactorio. Recuerden ustedes suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, darle like al video y nos vemos en la próxima reacción. Chau.